Busquets defendió el marco del Barcelona. Robson no atendió las lamentaciones de Lopetegui. Con Guardiola sancionado en la grada, De La Peña salió en el once inicial. Ronaldo abogó por ello. El Compostela jugó con las bajas de Ogen y Saula. Minuto 5. Stoichkov pone el balón en juego y Blanc marca de cabeza. Ni Falagán ni Mauro aciertan a rechazar el balón. Minuto 15. De La Peña la toca para Sergi. El lateral amaga el centro. Su chut lo para Falagán. Nacho finalmente aleja el peligro. Minuto 24. De La Peña de nuevo manda una fenomenal asistencia a Risto Stoichkov. Este se escora hacia la izquierda y su remate entra con un cierto suspense en la portería. La asistencia de La Peña es de libro. Stoichkov dedicó el gol al presidente del Barça. Esta nueva toma es más que curiosa. El césped, muchas veces criticado, colaboró con el gol de Stoichkov. De La Peña juega ahora con Ronaldo. Falagán interviene con eficacia y evita el gol. Al filo del tiempo reglamentario, quien lo intenta desde lejos es Bellido. Nada más comenzar el segundo tiempo, Rugger juega con De La Peña. Rugger pone a prueba a Falagán. Penev le gana la posición a Blanc, pero su remate sale fuera. Rugger, De La Peña y Ronaldo. El penalti es de Mauro. Ronaldo se encarga de lanzarlo. Para Falagán, pero el propio Ronaldo convierte el rechazo en el tercer gol azulgrana. En el minuto 32, a Munique, quien poco antes había sustituido a Stoichkov, lucha por un balón. Villena lo zancadillea y el árbitro Fernández Marín expulsa al jugador del Compostela. La última opción de gol es para De La Peña, el mejor de la tarde. Falagán evita el tanto. El juego del Barcelona recuperó crédito en este encuentro.